María Zárate, en Azcapotzalco, 72 años. ¿Cómo pueden burlarse los de la mesa de una gran desgracia poniendo una canción gringa, bola de pochos insensibles? ¿Pero qué tiene que ver este tema de entrada con lo que estamos comentando? Absolutamente no la relacionamos con lo que estábamos comentando. Absolutamente. ¿Qué tiene de ofensivo? Sí. La tormenta se llama tiempo tormentoso. Sí. Tiempo tormentoso. No tiene nada de burlón y pues tiene que ver con el tema, desde luego, tiempo tormentoso. Sí, estamos viviendo tiempos tormentosos. Pero la tragedia es esa parte. La parálisis del gobierno. El gobierno está paralizado. No funciona, no puede ni siquiera trasladarse ahí. Claro que había medios, hay aviación, hay helicópteros, hay manera de llegar. No se usaron. ¿Por qué? Que si querían llevar al presidente, pues estaba ahí en 5 minutos, si hubieran tenido ganas de hacerlo. No, fue ineptitud. Y luego no hay dinero, no hay forma de ayudarlos. ¿Por qué? Porque desapareció la reserva que había para una reserva presupuestaria que permitía usar dinero que pudiera destinarse de inmediato a la ayuda masiva a la población. Pero no la hay, no la están viendo. ¿Cómo le hacen? ¿De dónde sacan de cada una de las dependencias para empezar a ayudar? Están y paralizados, no pueden hacer nada, están inmóviles. Ya hablaste de dos cosas distintas, porque al principio lo que dijiste lo pusieron en peligro y en ridículo. Pudo haber estado en 5 minutos y revisado la zona, ¿no? Desde una vista de águila, como dicen. Así es. Bueno, no se hizo. Luego dices que no hay dinero. Ahí sí, no, porque el presidente ya prometió que de ser necesario se va a ocupar todo el presupuesto para apoyar a Acapulco. Mira. Pero hay algo más. No puede. ¿Por qué no puede? No está facultado. Está facultado para ejercer el presupuesto en los renglones en que fue aprobado por el Congreso. Ah, ya está destinado ese dinero. Por supuesto. Entonces, cuando sale y promete todo el dinero del presupuesto, ¿se puede no usar? Se puede. Está porque mintiendo. Todas las partidas que había para eso, no, se las clavó. No. Se las llevaron a otro uso. Pero espérame, lo que estoy diciendo, ¿la promesa que está haciendo es Balín? No tiene de dónde sacar el dinero. Necesita que el Congreso le apruebe una partida para destinarla. ¿Por qué? Porque no hay de dónde tomar. No es que han caído en una contradicción espantosa que van a tener que aclarar tarde o temprano. Él desapareció el FONDEM, el señor presidente desapareció el FONDEM. Después dijo que el dinero del FONDEM sí estaba. Después dijo que el dinero, que lo del FONDEM lo iban a recuperar de alguna manera. Desde ayer ya hay 4 versiones diferentes acerca de los fondos que tenía ese rubro para desastres. Cuando el pueblo de México necesita apoyo, se puede utilizar todo el presupuesto público. No hay límites. Eso dijo ayer el jefe del Ejecutivo. Primero, que no inventen que se desapareció el FONDEN, pero porque era la caja grande de los rateros de antes, pero que el dinero ahí está, que no se ha ocupado y que se puede inyectar a Acapulco. Bueno, a la zona. Cuando digo Acapulco, quiero decir Guerrero. Vamos a suponer que desapareció, hablando del FONDEN. ¿Por qué pongan ustedes. ¿Por qué empezar a hablar de eso si todavía ni siquiera han iniciado las acciones?
Estamos levantando árboles y buscando desaparecidos. Y ya empiezan con esa actitud politiquera de decir, pero no hay Fonden. En el pasado, gobierno, todo el fondo lo manejaba Gobernación. Y está probado que se robaban el dinero. Por ¿está eso, probado? Así ¿y dice. ¿Y por qué no ha detenido a los responsables? ¿Y por qué? A los ratos. Si está probado, está probada una malversación. ¿Por qué no hay ni siquiera una investigación al respecto? ¿Quién dice que está probado? ¿Dónde salió que está probado? Por eso desapareció en este sexenio esa oficina para la tranza, para la corrupción. Pero no los fondos, no el dinero, al contrario, se protege el capital y se hace a un lado a los corruptos. Oh, yo creo que los corruptos nomás se cambiaron de lugar. Es terrible, pero no hubo ningún corrupto perseguido, ¿no? No hubo ningún corrupto despedido. Están en otros puestos los corruptos y claramente están tomando decisiones muy importantes en este momento. Dora González, buenos días. Bendito Dios que Mario ya está con nosotros. Gracias. Abraham Barreda, Adela, como siempre, no tiene principios. Les avisaron del huracán. La fuerza. Deberían acompañar ustedes al presidente. Nada más critican. Den soluciones. Ah, es fácil criticar. Ahí está una solución. El presidente debió de haberse montado en un helicóptero y estar en un ratito en Acapulco, así como se regresó, para que llegara de día y en el mismo helicóptero recorrer todo el puerto y toda la zona aledaña a Acapulco. Es decir, rancherías, poblaciones, y ver cómo estaba la situación y girar órdenes como comandante supremo. Al sur, al norte, escuadrones, aquí, allá. Ahí está una propuesta. ¿Y qué tiene que ver eso con mis principios? No lo sé. Pues yo tampoco. Pero yo agregaría, incluso para él, como dice su cercanía con el pueblo, oigan, le pide a Chucho Ramírez, oye, instálame una oficina, el lugar, habilítame uno, me voy a quedar lo que resta de la semana ahí. Vamos a mover, no sé, nuevamente ver ese liderazgo, porque termina no siendo líder, termina siendo víctima. Como lo decías hace rato, y entonces, ay, pobre, se atascó en el lodo, mire, y entonces la oposición lo critica y se burla porque dicen que fue armado y todo. O sea, fue una tontería haberlo hecho como lo hizo. Yo no creo que haya estado armado el asunto de que el presidente se quedara ahí. Es decir, que fuera un montaje para que vieran que el presidente iba. Todo se resolvía con un helicóptero, pero dejemos eso. Te vas a gobernar los siguientes 3-4 días allá. ¿Tú crees que no le pueden instalar rápidamente una oficina? ¿Dónde estaban los teléfonos satelitales que ayer preguntabas? Pues estoy de acuerdo, se cayeron las antenas de la telefonía celular y las de la telefonía normal y de energía eléctrica. ¿Dónde están los teléfonos satelitales? El ejército los tiene. Claro. Y entonces te vas allá. Oigan, instálenme, voy a ir en 6 horas, pónganme una oficinita y donde dormir, que tenga todos los servicios. Voy a estar ahí supervisando personalmente y lo que restaba de la mañanera de esta semana, y quizá un par más la siguiente, ¿no? Pero le dedica 3 minutos y ahora sí, y entonces le echa la culpa a la oposición y a Loret. Y entonces va desviando nuevamente el discurso triunfa, porque lo va desviando hacia otro lado. Y realmente la destrucción es mayúscula en Acapulco. Hay muchas preguntas sin responder acerca de por qué no se tomaron las providencias necesarias. Claro, por más que puedas tomar providencias, pues un huracán de esa categoría va a traer un desastre. Pero quizás pudieron alejar a la gente, quizás el ejército pudo haber estado ahí desde temprano al otro día para evitar toda esta rapiña que hemos visto, robo, etcétera.
No, parece que somos una república ahí perdida en el mundo, bananera, sin saber qué hacer ante estas circunstancias. Cuerpos tirados en las calles de Acapulco están por cumplir 48 horas. No han sido recogidos por las autoridades que apenas empiezan a llegar en donde prevalece esta situación. La luz del día cae y la oscuridad prevalece una vez más en esta bahía. Algunos efectivos del ejército, algunos policías de la ciudad, pero son escasos para la tragedia. Cuerpos que nadie recoge a pesar de que han pasado por ahí soldados constantemente. Todavía falta ver eso. El huracán tuvo tanta fuerza que levantó personas y se las llevó. ¿A dónde las fue a tirar? ¿A dónde las fue a depositar? No se sabe. Y eso es lo que falta. Y es que ayer un reportero del puerto hacía este relato. Ricardo Castillo advierte que la cifra de víctimas irá aumentando, pues todavía hay muchas edificaciones que tienen escombros. Hay personas que salieron volando por el aire. No hay embarcaciones en Acapulco, no hay yates de recreo, las lanchas están volcadas o en la playa. Y dice, siendo él acapulqueño y del puerto, que lo cierto es que con Paulina y con Peña Nieto se hizo muy rápido un puente de ayuda, de comunicación, algo que no está sucediendo ahora, porque parece que no están coordinados los servicios de emergencia como deberían.